era más o menos 5:30 de la tarde, el sábado en la tarde. Entonces aquí al domicilio hemos llegado a las 6:10 y fue así, te hemos puesto a mirar al puente. Los militares del puente estaban ya reunidos. Y los militares nos han disparado directamente del puente. Y los proyectiles, primeramente ha pasado un proyectil sobre la sobre el oído de mi hijo grande. Segundo proyectil ha llegado a mi hijito, de la boca hacia el cráneo se ha salido. ¿El hijo pequeño cuántos años tenía? Era de 5 años cumplido, pero a 6 estaba entrando. Yo solamente he medido del puente a 250 metros. 250 metros. A 250 metros, o sea, nomás. ¿Quién disparó? ¿Era un francotirador, seguramente? Sí, no, es militar, era. Un militar era. No era una bala perdida. El bala llega a 2.000 metros, a 1.500 metros. 250 no es nada. Una cuadra y media nomás es. Directamente apuntado. Directamente apuntado al niño. ¿Y por qué no apuntó al joven? Al joven ya a su este ha pasado, por el oído ha pasado. Primer tiro. El segundo tiro ha pillado a mi hijito, cerca de mi hijo también estaba. Había en Canal 7, habían televisado, había hablado que el niño se había caído del terrazo. Pero no era la autopsia, la televisión dijo que había caído, sí, en Canal 7. No, en Canal 7 había televisado. Entonces, no era esa la verdad. ¿Usted de qué pueblo es? Sí. ¿De dónde nació usted? Yo, aquí en el departamento La Paz. Yo, sí. Mi pueblo es de provincia Camacho. ¿Es aymara? Sí. ¿Habla aymara usted? Sí. Muy bien. ¿Y esto? Cuéntame qué es. Este es lo que el niño, lo que ha muerto, por eso el florcito que hay. Hemos hecho para Florcito. ¿Han recibido alguna indemnización? No hemos hecho, solamente, claro que el gobierno va a dar, entonces, todavía no está saliendo los trámites, ¿no? Solamente nos ha dado el gobierno gastos funerales, lo que hemos gastado, ese nomás. Todo eso es ¿Cómo te llamas, chico? Se llama Edson. Miguel. ¿Cómo te llamas, chica? Magda. ¿Magda? Sí. ¿La hija menor? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? 8. 3. 8. 8. 8. Ha sido, primero ha sido impactado por el pie, por el militar, luego ha sido impactado por el ojo, y él no es invalid, es un proyectil, dice que es proyectil, que es pequeño, y que ese es el que está en mi papá, en su cabeza, ya no puede, ahora, si lo ven ahorita, si ahorita pueden ver sus fotos, ya no es como antes, mi papá no era así, era un hombre sano, él trabajaba, nos daba dinero, nos hacía estudiar a todos mis hermanos. ¿Cuántas son ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Cinco, seis somos.
somos entre seis, a todos nos mantenía mi papá. Vamos al hospital y en el hospital ya no nos quieren atender. Mi mamá dice, esto házmelo, esto le duele. Ay, entonces vos hazte, vos cúratelo, así le dicen a mi mamá. No le quieren atender ya a mi papá desde el día que le han dado de alta, no le quieren atender. En el hospital tampoco tenía una buena atención. Una doctorita que le atendió a mi papá nos ha dicho, ustedes se tienen que resignar, tu papá va a quedar así toda la vida, o si no de loco, porque sus padres están en un lugar donde le han afectado grave, está cerca al cerebro y tu papá va a morir, o si no, la operación no va a resistir, o si no va a quedar como una planta. Así nos ha dicho, entreguen su vida a Dios porque tu papá se va a morir, así le ha dicho mi mamá, tiene que resignarse, pero yo no me voy a resignar. Mi papá se muere, maldito Gonia, él lo vamos a maldecir. Uno de sus hijos, cuánto quisiera que lleguen a ese sufrimiento que tanta gente ha tenido. ¿Cuántos muertos han llegado aquí? ¿Cuántos muertos? ¿Tantos bebés? ¿Y cómo es de todo este sufrimiento que ha habido de sus hijos? A todos mis hermanitos, yo en especial le odio a este Gonia. Porque no era necesario que mate a tanta gente para que él renuncie. O si no, diga que no iba a vender el gas porque tanta gente. Y si mi papá llega a morir, solamente a él lo vamos a matar. Y yo creo que todo este sufrimiento algún día va a llegar a uno de sus hijos o a uno de sus nietos. Esto se tiene que cumplir. ¿Cuánto pedimos a Dios para que ese no llegue a ver ni el cielo, que vaya directo al infierno? Porque todo esto que le ha pasado a mi papá, cómo sufre, no es poco. Todo por culpa del Goni. Y si es que mi papá se muere, maldito Goni, lo vamos a maldecir. En cualquier donde sea que se esconda, lo vamos a matar. Los bolivianos no somos poco para que al menos de mi papá, si es que se muere, yo lo voy a maldecir. Que igual que se muere, igual que Banzer, igualito él ha matado tanta gente y se ha muerto con una enfermedad fuerte, igualito y peor todavía. Quisiera que él se muera. De mí, de frente. Yo estaba saliendo de enfrente, he salido de la puerta a mirar, quizás por curiosa, ¿no? Yo no he estado en la pelea, nada, he salido, y ya nomás me había estado apuntando un soldadito de allá del poste. Es de ese motivo, mi hermano, yo no me he fijado, yo le he mirado, entonces me he quedado ya paralizada, ya no he podido ni moverme, nada, así paralizada. Entonces, luego mi hermanita me ha agarrado de aquí del cuello, hacia adentro de la casa me ha empujado, entonces la bala ha pasado por mí delante, ha pasado. Y si yo hubiera seguido así paralizada, ahorita estuviera muerta, señorita. Me hubiera apuntado de por aquí, hubiera sido esto o este brazo, o este mi brazo hubiera sido. Entonces, ahorita yo digo, no sé, no hay. Yo en sí yo les pido justicia a todo, incluso a este gobierno, todos estos gobiernos los que están entrando, son parte de los extranjeros, son la misma gente, nunca va a cambiar, es como decir, es la misma chola con otra pollera. Yo quisiera que haya justicia para todo, más que todo para esos heridos, los que están, las manos amputadas, los pies están amputados, o sea que hasta el rostro está con la bala. Por eso más que todo yo pido justicia, nada más sería que haya justicia para todos los heridos. Dice que el soldadito, viéndole a una cholita o una señora, se ha parado, tenía que dispararle, no ha querido disparar, y en ese momento su instructor ha visto, entonces lo ha disparado, dice, de aquí atrás, creo que lo ha sacado hasta los dientes. Esa noche ya no dormimos tranquilo porque daba miedo cualquier momento que se entraran aquí a la casa, porque decía, en la radio misma decía, que están los militares a la casa atacando, están atacando, y nosotros ya no podíamos dormir, teníamos que estar así con miedo. Después, ya nosotros de noche salimos, con mis primas, todos salimos a buscar, a ver si había, porque no había línea, no había crédito. Nosotros fuimos a buscar, si alguien tenía línea, y fuimos a la parroquia y se estaba velando a otros muertos. Al día siguiente ya toda la gente se reunía, incluso ya esa misma noche ya no podíamos dormir tranquilo, hicieron zangas para que no se volvieran a entrar los militares, porque en la misma radio decían, porque Villadela decían, a nuestras casas están entrando, a nuestras casas están entrando los militares, incluso decían de Río Seco mismo, denunciaban así, y nosotros por la radio nos informábamos y no podíamos hacer nada, nos quedábamos aquí encerrados nomás. Cuando ya fue poco a poco pasando los días hasta que Gonzalo Sánchez renunció. Hasta ese día ya, recién empezamos ya a estar tranquilos. Entonces, no, o sea, y después, sin que estén bien curadas las heridas, les han dado de alta. O sea, les han dado de alta. Y alguno que estaba su pie mal, todo herido, les daba de alta. Incluso la gente, ahí volvían y decían, no, ya no podemos darles atención, les decía. ¿Y eso por qué? Decía quién iba a pagar, decía, ¿quién va a pagar? Pero ha dicho el gobierno que va a pagar. Y ellos decían, no, que no querían dar atención.
Y ahora yo mandé, personalmente yo hice hacer con un abogado, que le hice hacer que pidiendo un certificado médico. Y en el certificado médico no especifica de qué, o sea, de qué es esa herida, de qué ha ocasionado esa herida. O sea, simplemente es una herida así, como si se hubiera hecho en una algo, o sea, si él voluntariamente se hubiese lastimado. Como queriendo tapar, digamos. Ajá, algo así. O sea, sinceramente los certificados médicos no están como deberían estar. No están certificados como deberían estar certificados. Sí, sí. Y además de los médicos, ¿ustedes a quiénes responsabilizan directamente de lo que pasa? ¿El gobierno? Yo creo... Yo no puedo decir nada, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que el gobierno también es manejado por otros países, ¿no? Yo lo veo realmente a los culpables, a los grandes millonarios del mundo. Yo los veo así. Porque yo no puedo decir, porque hay varios millonarios que a través de, para hacerse más millonarios, utilizan a otros gobiernos para hacer semejante barbaridad. Para volverse ellos un poco más millonarios cada vez. Yo culpo a ellos. Y realmente, nuestro gobierno es un gobierno venido. O sea, busca también sus propios intereses. Cada gobierno que tenemos entra por su... para beneficiarse a ellos mismos y sin que favorezcan a su pueblo. Es la verdad. Y cualquier gobierno que entre, mientras sea clase dominante, no va a cambiar nada para nosotros. Sinceramente no va a cambiar nada. Por más que uno estudie, se sacrifique, no cambia nada. Es lo que puedo decirles. Nosotros estamos listos siempre para defender el palacio, porque nuestra misión es defender el palacio, respaldar al presidente. El coronel ordena el cuartel, al regimiento, un coronel que se llama... A los comandantes le ordena que alisten a sus compañías y que vayamos a defender. Es muy dura dentro de los cuarteles. ¿Os tratan muy, muy duramente? Así en aquí, puta, muy duro. Nada más que todo en los cuarteles alejados, le tiran a palos, lo jadepean, lo castigan. No, todas hacen, pero lo que no nos gusta, lo que nos gusta es comida, ¿verdad? Agua le dan, palos, no sé qué putera, no sé, pero no nos gusta la comida. ¿Porque les castigan de esa manera? ¿Qué hacen? Sí, pero... ¿Por haber hecho qué? Que era mamá de castigo, sin motivo lo joden a los soldados y a un oficial que viene. ¿Por qué están sentados ustedes? Vengan a jarpearme. ¿Los oficiales son gringos? Oficiales, sí. ¿De qué país? Hay de Argentina, Brasil, Chile. Así hay extranjeros ahí. ¿Y esos oficiales son los que os obligaban a disparar? Ah, eso sí. No, no hemos matado el pueblo, no ha matado al soldado. Los militares han matado a él mismo, a los soldados lo ven. ¿Cuántos soldados mataron los militares, lo sabes? Ya habían muerto unos dos o tres, ¿no? Nadie, pero la han culpado al pueblo que ha matado, pero el pueblo no era. ¿Cuántos más han matado? ¿Tú sabes un número? ¿Tú sabes si hay desaparecidos? Pero lo ocultas, ¿no? Cuando lo llevan al hospital, pero... Ya no le hacen parecer, ¿no? Cuando ha muerto mi camarada, ¿no? Igualmente lo han ocultado unos cuantos meses, ¿no? ¿Lo ocultaron? Lo ocultaron. ¿Cómo? ¿Sí? El muerto estaba en morgue. No había... Después de dos semanas creo que estaba pudriéndose el muerto. Como si nada ya, en el cementerio lo enterramos después, no sé. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo enterrasteis? De dos semanas. ¿Crees que te has vuelto más violento después de eso? No, no sentí nada yo. ¿Viste morir gente? Sí, harto. Yo fui disparando de mi espalda con perdigones. ¿Crees que te ha quedado miedo dentro? ¿Sueñas a veces? Sí, miedo, sí.
¿Y desde entonces ha habido alguna asociación o alguien que haya hablado contigo sobre esto para intentar ayudarte o sacar un poco la presión y el miedo que te pusieron dentro? No, no, no. ¿Nada? Dicho esto, nosotros ya estábamos medio susceptibles. ¿Qué pasa a este gobierno? Entonces, aquí no hemos elegido, y hasta esas cosas en la asamblea dijeron de que el gobierno no se ha elegido prácticamente para que nos maten. Es un gobierno democrático, elegido por el pueblo. Pero sin embargo, no se ha elegido pues para que nos puedan asesinar, ¿no? Pareciera con un gobierno de facto, de esa manera. Bien, todo había en la asamblea. Las sugerencias eran distintas, ¿no? Pero en contra ya del gobierno, ya no en contra del aspecto cívico. Más al contrario, el aspecto cívico era fortificado prácticamente. Entonces la lucha era ya por la renuncia, ya no era por la negociación, ya directamente por el cambio del gobierno. Entonces, dicho esto, no pasó unos cuarta de hora, ya nos comunicaron de que están cercando a Villa Ingenio. Y ya nos han señalado por dónde van a echar y cómo nos van a tapar. Ya nos han cercado. Y justo también que en lo que nos han comunicado, nos hemos despasado nada. Entonces, si no les hubiesen avisado ustedes, no lograban desparramarse, los hubieran matado ahí en la reunión a todos. Justamente. Nos hubiesen, con una ráfaga, varias ráfagas, nos hubiesen linchado ahí. De un canto nos hubiesen matado. Pero, gracias a Dios que nosotros más bien nos hemos, unos minutos antes nomás nos hemos desparramado. Y unos se han defendido también. Los que nos han defendido también, ahí están dentro de eso. Porque hay jóvenes que realmente, valientemente, no vamos a permitir. Han bloqueado, etc. Todo aquello han trabajado. Valientemente también hemos salido días antes, no voy a mentir eso. Hemos salido prácticamente al extranjero, a distintos lugares, para decir de que nosotros no estamos de acuerdo de que el gas salga a otro país. Sí hemos salido, pero pacíficamente. ¿No? Ellos ya han pensado que ha sido una guerra prácticamente. Pero sin embargo nosotros no teníamos ese pensamiento de confrontar el problema entre bolivianos. Justamente el día miércoles hace rato le había dicho de que ha habido unas 15 personas vestidas de civil, han dado vueltas buscando a sus casas de los dirigentes. Eso es lo que nos han dicho, ya de una vez organícense, es como decir así, ¿no? Y el jueves, en Villa Ingenio se ha dictado el estado de sitio. A partir de las 10 de la noche, nadie debe trajinar en las calles, ni en las avenidas. Si encontramos algún vecino sospechoso, ya estaban por linchar nomás. Y también a partir de esa noche del miércoles, las calles, todo aquello, todo estaba ya todo totalmente... Sanjear. En las calles, en las bocacalles estaban las piedras grandes, todo bloqueado. Este.
la instalación. Por ejemplo, este, aquí está. Este también es el espacio. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 5, 5, 5, 5. Por ahí entra. Las balas, a ver, qué cosa era, pintar las balas que son de... Cuando veo de aquí, ya... No sé cuál hospital estaría. Está levantando, pues ha dicho. Mi hijo joven, este es soltero, y se ha dicho, mamá está en el lobby. Pues no puede ser parte de esto. Aquí, por ejemplo, no están aquí las autoridades. Ellos, cuando han empezado a ver gente muerta, han empezado de esta casa a sacar por el sábado. A ver, lo que te puedo... lo que te puedo decir es que el día 12, que era un domingo, ahí sí he visto la verdadera masacre, yo así, en mi vida, porque estaba en casa y resulta que una prima mía viene a la casa y me dice, están reuniéndose en nuestra esquina, no sé si qué decir, me dice, no, yo no voy a ir porque desde el lunes voy a estar en Derechos Humanos en el Alto y no voy a tener tiempo. Todos los jóvenes, los hombres van a reunirse porque vamos a ir a la leche pil. Vamos a ir a saquear, o no a saquear, sino que a tomar la leche pil y la Coca-Cola. ¿Por qué querían ir a la leche pil y por qué querían ir a la Coca-Cola? A ver, donde yo vivo en Villa Ingenio no hay ninguna empresa, pero más allá, o sea, son vecinos, la Coca-Cola es vecino, o sea, ¿y la Coca-Cola de quién es? Son de los chilenos. Está el dueño de la Coca-Cola es gente chilena, está manejando. ¿La leche pil quién está manejando? Gente peruana. Entonces lo que decían los vecinos, o sea, la rabia era, decía, como quieren sacar por Perú y Chile, a estas grandes empresas hay que ir a meterles bomba, hay que destruirles, decía. Esa era su visión de ellos, que vamos a ir a estas empresas. Aparte de eso, mira, la Coca-Cola no te podías acercar ni a 2 metros porque estaban ahí, estaba militarizado. Y digo, ¿pero cómo van a hacer eso? Ay, están locos estos, le digo. ¿No quieres salir? Me dice, no, le digo. Y bueno, insiste de nuevo mi prima. Vamos, es una chiquita de 15 años. Salgo y a la salida veo camiones con militares. Y estamos reunidos ahí en mi zona y a quema ropa nos han baleado. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? O sea, soy enfermera, ¿no? Llegamos con el primer herido, llegamos a ProSalud. Mi sorpresa fue grande. Entro a ProSalud y había centenar de heridos ahí, como sardinas, ¿no? Como pescados botados. Entonces, esta gente necesitaba intervención quirúrgica, muchos, porque tenían la bala dentro. Necesitaban muchos que se les ponga sueros, porque estaban perdiendo mucha sangre. Y entonces necesitábamos sueros, equipos, agujas, bránulas, todo eso requeríamos. Entonces, no tenía la institución eso, ¿no? Entonces, era mandar a otro nivel, al segundo nivel, que vendría a ser la zona Brasil, porque la ProSalud donde yo estaba era de primer nivel. Entonces, mandar al segundo nivel, donde estaba un médico, donde había más personal que vaya trabajando. A la gente les hemos instruido, tú tienes que comprimir, tienes que hacer esto, no vas a, había, hemos hecho torniquetes, tú el torniquete no lo sueltas, pero vas a ver cuándo lo vas a soltar y todo. Habíamos explicado a la gente cómo tiene que llegar hasta la zona Brasil. Entonces, yo me quedo en ProSalud. ¿Qué pasa? Han vuelto a llegar más gente. Y lo que más me da, ese momento lo que más me daba rabia era que no había gente, no había personal en salud que hiciera su trabajo, ¿no? En ese tema, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la emisión de certificados médicos forenses, puesto que los médicos forenses, yo creo que ahí en un principio no han contribuido a esta labor, ¿no? O sea, han tratado, digamos, de minimizar lo más posible el hecho, ¿no? Los efectos, los resultados que ha tenido el conflicto. Porque en muchos casos, y eso podemos ver, el 80% y pico de todos los registrados heridos, por ejemplo, se certifica que son heridas, o sea, tienen un impedimento de 20 días, de 15 días, de 30 días, y eso no es real, no es real, porque definitivamente hay gente que está todavía hospitalizada y le han puesto 20 días, ¿no? Ya está más de un mes, por ejemplo. Y además, lo que va a tardar, digamos, en recuperarse, o sea, tira para largo.
Hay un caso, por ejemplo, que la bala le penetró por acá, le destrozó esto y le salió por atrás por el pulmón. Entonces, el médico forense, bueno, ponía, y eso yo creo que ya es una barbaridad, ¿no? Pusieron como que esto era una herida aparte y la otra era otra herida aparte, ¿no? O sea, que una, realmente como para poner a pensar en qué nos ayuda eso, o más bien nos perjudica, digo yo, ¿no? ¿Cuánto puede socavar, digamos, el gobierno la actitud de ciertos funcionarios? Porque hemos podido ver, si en salud, por ejemplo, el ministro ha sido cambiado, pero no sus viceministros, y toda su estructura hacia abajo para nada. Entonces, hemos visto la pesadez del Ministerio de Salud en su conjunto para atender a los enfermos, para ver la situación de los hospitales, etcétera, etcétera. La población, si bien se movilizó en un momento, bueno, por temas además que hacen al acontecer nacional, el tema es que la gente iba sin armas. Tratados internacionales, está establecido que no se puede disparar a quien esté indefenso. Y comenzaron a disparar. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo va a trabajar Derechos Humanos con el tema de las víctimas y del juicio? Fundamentalmente bajo el principio de que la impunidad sobre una violación de derechos humanos, sobre un genocidio y cualquier otros hechos similares, esa impunidad constituye un incentivo para su repetición, para su reiteración sistemática. En consecuencia, nosotros nunca hemos perdido la esperanza de que se juzguen, a sabiendas de que el Estado es el principal protector de los autores de estas violaciones. Se ha tropezado especialmente con este conflicto entre la jurisdicción militar y la jurisdicción civil. Nosotros creemos que estos asesinatos que se cometen fuera de recintos militares competen su juzgamiento a la justicia civil. Lamentablemente siempre hubo una presión política para que los jueces declinen o deriven el caso a la justicia militar, en cuyo ámbito desgraciadamente se consolida la impunidad, porque es muy difícil pretender que jueces militares sancionen o declaren culpables a sus propios camaradas. Hay un comportamiento corporativo, en este caso, que consolida la impunidad a través de una declaratoria de inocencia o absolución de pena en favor de los militares que violan derechos humanos. El Alto es una de las primeras ciudades en Bolivia que decreta el paro indefinido, ¿no? Esto a raíz, sin duda, de la no venta del gas empezando el 8, el 9 prácticamente de octubre. El 8, en fortalecimiento a este paro cívico que decreta el Alto y que la Central Obrera Boliviana invita, entonces llegan aquí a el Alto, a Ventilla prácticamente, porque ahí se apuestan, son los mineros, ¿no? Entonces el lugar de conflicto es Ventilla, el lugar trágico, y juntamente con los mineros, los vecinos. Entonces en la mañana ya se ven los primeros enfrentamientos. Digo yo enfrentamientos, porque de ambas partes sin duda se ven las provocaciones, ¿no? De un lado los mineros con los cachorros de dinamita y del otro lado las fuerzas de la represión con gases lacrimógenos, balines, ¿no? El Alto no por ser pobre es una ciudad, por ejemplo, violenta, que es, ¿no? El Alto se caracteriza, yo creo, por algo bien marcado, una solidaridad increíble. El día viernes se enteran que los mineros en Ventilla no tienen para comer y no hay agua. Entonces se dan las maneras, los modos de poder llevar el agua, de poder llevar los alimentos. Entre el viernes y el sábado la tensión crece porque ya, por ejemplo, una de las situaciones que vive Sencata y que a lo largo de la avenida Bolivia se vive es que en Sencata está la IPFD, que es la planta del cual tienen que sacar, por ejemplo, gasolina, ¿no? La ciudad de La Paz no está en paro, los que están en paro son el Alto, los de La Paz, algunos sectores nada más. Entonces el gobierno se ve afectado también y intentando hacer respetar los criterios del gobierno, bueno, usan la fuerza de la represión para despejar la vía, y mucho más crece la tensión el día sábado en la noche porque ya los vehículos, la gasolina, el gas, intentan sacarlo a la fuerza. Ya empiezan a utilizar, creo, arma de guerra, ¿no? No ha sido fácil, ¿no?, para nosotros ese momento, porque ver la sangre derramada de nuestra gente ha marcado, ¿no? Algunas personas me han preguntado si esto puede volver a suceder. Yo creo que si a las personas en su situación de pobreza se los sigue marginando,
se los sigue dejando en el olvido, yo creo que siempre van a estar en pie de lucha. Mientras una persona no es tomada en cuenta, siempre lucha por ser reconocida entre los demás. Entonces, mientras haya esa situación de marginación, de una brecha de ricos y pobres, de una falta de atención a las necesidades que tienen las personas, especialmente los más pobres, siempre va a haber este pie de lucha. Entonces, no descarto yo en este sentido de que las personas nuevamente se organicen y hagan nuevamente bloqueos porque están siendo sencillamente olvidados en sus peticiones. Que la pobreza se iba a reducir en 15 años a la mitad. Eso nos dijeron, nos decían hace 18 años, que iba a haber un crecimiento sostenido del 6.1% anual promedio. Y no hay tal cosa, porque lo que ha habido más bien un crecimiento de todos estos años de un 1.6. Y estos últimos años todavía ha sido peor. Hemos estado casi en cero de crecimiento. En materia de empleo, cada año debería generar al Estado alrededor de 120.000 empleos nuevos, y sin embargo se producen alrededor de 80.000 desempleos anuales. En el campo peor, en el área rural, 9 de cada 10 compañeros hermanos campesinos son pobres. Es totalmente patética la situación económica social del pueblo, y evidentemente lo que ha sucedido en octubre ha sido el producto de que las masas, de que el pueblo ya no puede soportar estas condiciones. La lucha central se dio en La Paz, en el Alto, pero diremos a conjunto a nivel nacional no. Y la integración del sector minero fue muy paulatino. Guanuni, por ejemplo, en la primera semana que estuve en Oruro, pretendió aglutinar las fuerzas para hacer un bloqueo colectivo. No lo pudo hacer. Entonces determinó marchar a pie hasta La Paz. Llegaron a Ventilla el 8 de octubre, a Ventilla. Y llegamos a Ventilla el día 9, asesinaron a nuestros dos compañeros. Detuvieron a 18 personas, entre ellas a 11 compañeras. ¿Nos puede describir qué es para usted un enfrentamiento? Un enfrentamiento es aquel donde debemos medir fuerzas para conseguir nuestros objetivos. No hay pues una lucha donde el minero no tenga mínimamente su dinamita. Esa es nuestra fuerza, nuestra representación, nuestro símbolo. Con eso combatimos. Ellos nos matan, nos balean. Y entonces nosotros también utilizamos eso. ¿Cuántos mineros murieron? Del sector de los mineros afiliados a la Federación de Mineros murió uno. Tuvimos 12 heridos. Pero del sector minero cooperativista murieron dos. ¿Cómo se imagina el secretario ejecutivo de los mineros, de la Federación Mineros, un nuevo tipo de dirigencia? Las constituciones verdaderas y reales van a surgir de un cambio, en donde en principio se tendrá que derrotar al sistema, de la manera como se ha hecho en el pasado, en el 52, por ejemplo. ¿Una revolución como la de... Es posible, pero si la pobreza no ha cambiado, ¿qué es lo que cambió? Yo le pregunto, no ha cambiado nada. La pobreza sigue siendo la misma o peor que antes de la globalización. La globalización lo único que está sirviendo es para concentrar en pocas manos las riquezas del mundo. Miren, nosotros cada día sumamos el número, los pobres. Y eso es determinante. Los cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. Vamos a sumar tanto que en un momento determinado no va a poder llegar a ser, a contrarrestar y contener a las masas, no solo aquí en Bolivia, sino en todo el continente. Muchos dirigentes vecinales del Alto son exmineros, fueron retirados. Entonces, esos mineros no son mineros, digamos, no son trabajadores comunes y corrientes, son trabajadores muy ideologizados, o sea, con mucha conciencia política, muy rebeldes, ¿no es cierto?, que en los años 70 ya habían hecho historia en masacres en el norte de Potosí, en las minas del siglo XX, en las minas de Catavi, en las minas de Guanuni. Esa gente que fue retirada, que fue obligada a retirarse de las minas como trabajador, ahora era dirigente vecinal. El 3 de octubre, la Federación de Juntas Vecinales, la FEJUVE del Alto, decretó un paro local de la ciudad del Alto, paro ciudadano, se llamaba
paro cívico vecinal indefinido, es decir, no tenía plazo de conclusión. Y el motivo del paro era no a la venta del gas. De manera definitiva, la FEJUVE ha sido la organización que ha catalizado el primer movimiento local de envergadura que después se ha hecho a nivel de contagio ya nacional. Bueno, primero que nada, la ciudad del Alto se ha estado ya en función de contestataria con el descontento con el gobierno municipal, ha sido con los formularios Maya y Paya. Ha sido el mes de septiembre, el primero de septiembre ha habido una gran movilización, o sea que estábamos en constante movilización en el año y teníamos un paro de 24 horas que era 8 de septiembre también, y rechazando este formulario Maya y Paya, y un paro indefinido declarado el 16 y el 17 de septiembre. En todo esto, la ciudad del Alto, cansados de todas las movilizaciones, habiendo heridos, habiendo detenciones, habiendo persecuciones, se declara el paro indefinido a partir del 8 de octubre. A partir de ahí, la tensión sumó más, nos preocupamos más, y el día sábado hemos tenido una reunión, una invitación a través del Ministerio de Trabajo, por entonces Adalberto Guajara, ministro de Trabajo, para hacer un diálogo con la Federación de Juntas Vecinales, y nosotros, como dirigentes, mandados en nuestras bases, necesariamente teníamos que llamar a un ampliado de presidentes, y el ampliado de presidentes tenía que solucionar este diálogo. Y nos militarizan con policía nuestro ampliado. No se negocia. Entonces, desde ahí se organizó por distritos, ya comité de bloqueos, chasquis de comunicaciones y comités de bases. Lo más preocupante fue el 12 y el 13 de octubre, donde hemos tenido un masacre total a un pueblo desarmado como es la ciudad del Alto. No teníamos con qué defendernos, los únicos que hemos puesto es carne de cañón en la ciudad del Alto, hasta que se vaya, y lo hemos logrado. Se ha ganado una batalla, pero la guerra no. Estamos preparando nosotros para el próximo año del 2004, de que si esto gobierno Carlos de Mesa no abroga la ley de seguridad ciudadana, no abroga el código tributario como lo están imponiendo, el caso de la ley de hidrocarburos que hoy están presentando para modificar, no tiene ningún sentido. ¿Y se va Carlos Mesa? ¿Qué se propone? Que, bueno, pues, tenemos que tomar el poder, el pueblo. 500 años, o 514 años, 16 años, nos han gobernado la clase dominante. A su agosto, y han desmantelado al país, que el Bolivia es tan rico. Nos han menospreciado que los salteños, que los bolivianos, somos de que no sabemos qué es lo que queremos en el país. No es así. La central obrera regional del Alto ha pedido 72 horas de plazo al gobierno central, esa vez Goni Sánchez Lozada, ¿no?, para que de una vez por todas dé la atención. Caso contrario, se declare huelga general definida. Acatamos desde el primer día, ese era el 6 de octubre, después ya la Federación de Juntas Vecinales se acopla con un paro cívico, y a partir del 8 de octubre la paralización aquí en la ciudad del Alto ha sido total. Total. ¿Por qué se pedía eso? Porque Alto hasta el momento es una ciudad joven que tiene 800.000 habitantes, ¿no?, ¿no?, y vive en la pobreza, ¿no? Por esa razón se pedía eso. Inmerso en eso, se pidió también que se abrogue la ley de hidrocarburos, que se abrogue la ley de la seguridad ciudadana, que se abrogue la ley de código tributario, ¿no? El 10 ya encontramos muertos. Más tarde, otro muerto más, ya tenemos dos. Y en la avenida Bolivia, el día 11, el día 12, ha sido masacre total aquí en la zona 16 de julio, Vallipián, Villa Ingenio, zona Río Seco. Y por las noches, ya el día domingo 12, ya recobramos 28 muertos.
a partir de esos muertos, ¿no?, hemos encontrado solidaridad de los diferentes departamentos. Han llegado compañeros y han salido con marchas de protesta de Oruro, han salido de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, los compañeros de los 20 provincias han empezado a marchar hacia la ciudad de La Paz, los compañeros cocaderos igual de los yungas no salían, los compañeros de la ciudad ya han declarado un paro general también definido desde el día lunes. El lunes ya el discurso ya no es ya de, ¿cómo se llama?, abrogación de las leyes, ya no es el reclamo que no salga el gas, sino el único punto aquí ya es la renuncia del presidente y de los ministros. Resistencia total, compromiso total de todos los trabajadores, ¿no?, de hasta lograr la victoria final. Ninguno estaba con esa decisión de dar un paso atrás. Hemos llevado claramente el ejemplo del compañero Ernesto Che Guevara. Marchas ya no, las marchas ya no eran organizadas, las marchas ya eran espontáneas, ¿no? Y el barrio tanto por aquí, otro barrio y así por este lado. Sucesivamente, los dirigentes adelante ya, nos comandábamos, pero no comandábamos a todos, comandábamos a la parte central. Pero además, en todas las calles las marchas no cesaban. Si hubiera habido una dirección bien fuerte, bien cerrada, ni la policía no hubiera podido resistir. La táctica del gobierno que era, con lo que hacía, con lo que mataba, con la gente que aparecía, era atemorizar, ¿no? Decía amedrentar. Con lo que vamos a hacer esto, ya no se van a atrever la gente. Pero no, la solidaridad ha sido peor. La solidaridad ha sido más fuerte. Para el día sábado, los enfrentamientos se empezaron a producir a partir de las 9, 10 de la mañana. Nosotros estábamos cumpliendo aquí nuestras funciones cotidianas y nos llama Víctor Hugo, que vive, como lo dijo Carlos, muy cerca, y nos dice: oigan, aquí ya está militarizado. Había un grupo de personas que estaba empezando un pequeño mitin y que los militares les han metido bala. Ya había una persona muerta. Y el único medio de comunicación que estaba más cerca y que estaba difundiendo estas cosas, éramos nosotros. El sábado en la noche éramos el único medio de comunicación. No estaba la red del Gol, no estaban otras redes. No había medio de comunicación que transmitiera lo que estaba sucediendo en la ciudad de Alto. Para el domingo, algunos periodistas de algunos medios impresos, por ejemplo, trataban de subir hasta la ciudad del Alto, por los callejones, por las callejuelas que existen, pero era imposible, porque los vecinos no lo permitían, lo reconocían y no les permitían ingresar. ¿Por qué? Porque cuando se conoce que la ciudad del Alto requiere de estos periodistas, no lo están, y cuando hay muerte, sí vienen a hacer cobertura. Y continuaban las llamadas, seguíamos describiendo todo lo que estaba pasando. Y eso pasó durante varias horas, hasta las 11 de la noche, a las 11 y 10 de la, aproximadamente. Se cortó unos minutos la transmisión de las emisiones de la radio, y lo que pasó es que en esos minutos aprovecharon para amenazarnos. A mí me llamaron dos veces, no me dieron tiempo para decirles nada. Me dijeron: estamos escuchando, ten cuidado, tienes que dejar de dar paso a la gente. Y unos minutos más después de que me llaman, yo le llamo al portero, ya anticipando lo que estaba pasando, le digo: no vas a abrir para nada la puerta. Entonces pasa esos minutos, ya estaban en la puerta. El portero dice: altos, robustos, estaban vestidos de negro. Entonces, tenía un acento extranjero también. Acento extranjero, sí. Y ya amenazaron que iban a hacer estallar la radio si continuábamos transmitiendo. Sacamos al aire directamente esa información, hicimos la denuncia para que toda la gente sepa que sí, esto está pasando. Pero nosotros continuamos, porque las llamadas continuaban, una y otra y otra y otra. No paraba. Es decir, continuaba la masacre, continuaban los heridos, continuaban pidiendo a la gente ayuda, porque ya no eran uno, dos o tres personas, o cuatro o diez, eran ya varias docenas de personas que eran heridas. Muy seguro recuerdo, decían: aquí están sobrevolando los helicópteros, cuando en ese momento ya habían varios muertos y no les permitían alzar a los muertos o a los heridos, no les permitían acercarse, porque los que se atrevían a acercarse a los heridos o a los muertos, a ellos también les acribillaban. Por supuesto, la realidad que mostraban los medios llamados redes eran otra, tratando de minimizar, ¿no?, la cantidad. Pero ya definitivamente, creo que el miércoles 16 ha sido rebasado todo lo que significa el gobierno, porque la cantidad de mineros que entró en 50 camiones, enormes camiones, entrando a la ciudad de La Paz, era impresionante. Hablando físicamente, ¿cómo es posible mover, por ejemplo,
alrededor de 8 vagones que pesan cada vagón alrededor de 10 toneladas. Vagones de tren. O sea, vagones de tren, ¿no? Cada vagón que pesa semejante cantidad de peso, que ha sido trasladada hasta el sector del peaje, y ha sido justamente desplazada hasta el sector para bloquear, ¿no? Y por eso les decía, no existe ningún líder, ningún dirigente, porque ya quisieran tener semejante poder. El poder era el poder de la gente. La gente que se ha organizado desde los clubes de madres, que comenzaron a hacer sus comités de bloqueo, primero después sus comités de vigilia, durmiendo en la calle, haciendo ollas comunes, bloqueando, eran mujeres así con sus hijos, dejando incluso a sus hijos en sus casas. Esta mañana teníamos el testimonio de una mujer que dice, ese momento me he olvidado de mi hija de 3 años y he salido con mi onda y con mis palos, de que no es posible seguir haciendo periodismo en base del rating, en base del negocio, en base de las estrellas, ¿no? En base de el sensacionalismo, las magníficas, ¿no? Que si haces periodismo en serio es desde la gente, con sus necesidades, con sus voces, porque sus voces no son lindas, ¿no? Son otros actores sociales, totalmente distintos. Actores sociales que huelen mal, que son pobres, gente que no te va a dejar autógrafos, por supuesto, ¿no? Que no te va de repente invitar a ser parte de un negocio, son otros actores. Entonces nos ha dejado la enseñanza de que tienes que optar. Optas o por las magníficas, optas por las mujeres que están en los barrios con sus ondas, con sus palos, y todos los días tienen que trabajar doble y triple jornada para mantenerse y sobrevivir. Primer premio, un canastor súper completo. Segundo premio, un canastor completo. Tercer premio, un canastón. Organiza la comisión organizadora, valga la redundancia, para las sectoriales y centros de estudiantes, carrera de ciencias de la educación. No lo olviden, gran rifa navideña, el martes 16 de diciembre, las fichas las pueden comprar a 2 bolivianos en la oficina del centro de estudiantes que quieran y tengan aptitudes para el fútbol. Se están recibiendo. Tendremos la participación de la Central Obrera Departamental. Eso el día de hoy, jueves 11 de diciembre. Press es un sitio internet que está hecho, está diseñado, está concebido por un equipo de periodistas, pero solamente creemos nosotros que no hemos hecho nada malo, que solamente hemos dicho la verdad, y esto nos ha vuelto políticamente incorrectos. En los días de la masacre, de la matanza, de los 86 muertos, el World Press llegó a tener 250,000 de visitas día. O sea, el World Press es un medio considerado marginal para el gobierno, no lo ha considerado, no lo ha tomado en cuenta. El gobierno no ha controlado las radios de Aymara, no ha controlado la radio A El Bol, y no ha controlado los medios marginales. Todo lo hegemónico estaba controladísimo. Algunos periodistas de la prensa sacaban sus artículos por el World Press, porque en la prensa no se podían publicar. Venían con todas sus fotos antes de irse a sus periódicos, ¿no? Porque querían dejarnos su material primero a nosotros. Mucha información, o sea, salió del diario. Bueno, el diario ocurrió una tontería, ¿no? Solamente titularon, el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes, ¿no? Y les censuraron. Y Pulso pidió la renuncia del presidente. Por el bien de la democracia, Goni debe renunciar.
y confiscaron sus ediciones, ¿no? Entonces, digamos, el Consejo de Edición, un día antes, tomando en cuenta el criterio de un par de analistas estadounidenses, para que no haya que solo era una decisión de los bolivianos, como veían el problema, decidimos que esta noticia vaya en primera página. En realidad era el criterio de varios analistas, en el sentido que cuando no se responde a las demandas y a las promesas hechas en periodo electoral, es lícito pedir la renuncia. Ese fue el titular. La gente leyó el titular y dijo, el diario está pidiendo la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. El Ministerio del Interior, entendemos, porque no hay pruebas fidedignas sobre esta situación, utilizó varios mecanismos, llegaron a los puestos de venta, en algunos casos compraron toda la edición, ¿no? Y en otros procedieron a decomisar, simplemente fueron vagonetas, retiraron y se fueron, ¿no? ¿Y tendrían que tomar los medios alguna medida respecto a esto? ¿No habría que dejarlo pasar? De pronto sí hacer un par de escándalos, digamos, desde el punto de vista informativo, porque no puedes controlar una realidad que no depende de ti, ¿no? El Ministerio de Gobierno siempre va a estar en otra región, bajo otra dirección, y si alguien de ese ministerio se le ocurre de secuestrar un día la edición, va y te lo compra todo, ¿no? Al Canilita le conviene, porque ese día no tiene devoluciones, por ejemplo. Pero claro, los organismos de prensa tienen que hacer un poco de bulla a propósito de esto, porque es una vulneración del derecho a informar y a ser informado. ¿Y les han devuelto los ejemplares? No, porque se supone que eso se destruye. Es una actitud que no se entiende a veces, pero que ocurre, ¿no? Algún iluminado del Ministerio del Gobierno dice, la verdad se elimina eliminando el papel en el que está escrito, no es así. Mira, efectivamente en los puestos de venta de la zona sur de la ciudad de La Paz nosotros distribuimos este número extraordinario de pulso. Y efectivamente yo personalmente, que vivo en la zona sur, constaté con un canillita que gentes que nadie terminó por identificar claramente se hicieron pasar por funcionarios administrativos tanto del diario, el diario, y tanto del semanario, para retirar, secuestrar, como quiera llamársela, un número determinado de periódicos. Pulso propuso como necesidad y en nombre de la democracia la salida del presidente. Ese contenido de esas cuatro paginitas ha podido provocar una reacción, ya sea en funcionarios del gobierno o en ciudadanos que no estaban de acuerdo con esta situación. Era una edición extraordinaria de 3.000 ejemplares que tuvimos que duplicar por dos ese mismo miércoles para circular el jueves. Y fue eso, yo diría, que en medio de la situación política del país de esos días, lo que le pasó a Pulso era apenas una anécdota en medio del mar de cosas que vivíamos, ¿no? Pues pasó un poco de todo, ¿no? Pero sin duda, yo hablando de las clases medias, yo te diría que en octubre y después de mucho tiempo, las clases medias se convierten en un factor definitivo de las soluciones políticas, ¿no? Esta, digamos, que es la parte positiva de esas clases medias, parte de las clases medias, que formaron parte de la huelga de hambre, que consideraron que su presencia en las calles iba a ser definitiva en el momento de la solución que en ese momento se produjo. Pero sin duda que en la zona sur, yo mismo vivo en el barrio de San Miguel, y como yo andaba correteando por las calles, una de esas noches llegué a mi casa, y yo vivo de alquiler. Entonces el hijo del dueño de la casa me dijo que estaban organizándose los vecinos para proteger el barrio. Y yo le pregunté, ¿proteger de qué? ¿No? ¿Cómo que de qué? Se pueden venir los indios, esa era más o menos la idea, ¿no? Pero ese es otro de los rostros de las clases medias, por algo son clases medias, digamos, ¿no? Actúan en direcciones variadas. El peligro en la zona sur para mucha gente, en la mentalidad de mucha gente, era el mundo indígena, ¿no? Lo amenazante no era el gobierno, sino para la mayoría de los vecinos de la zona sur era más bien el levantamiento popular en el alto y en el altiplano. Entonces digamos que el colectivo sur es una especie de foco de disidencia al interior de la zona sur, ¿no? Que no compartía este sentimiento y que más bien todo lo contrario, que se sentía amenazado por el gobierno, si se quiere, ¿no? Por la forma en que se había manejado la crisis. Entonces el martes hubo una reunión para que el día siguiente se pudiera hacer una vigilia. Entonces se planteó la idea de llevar velas a la iglesia de San Miguel y, digamos, como una medida inicial de movilización, solidarizarse
con la masacre, o sea, con los masacrados, ¿no? Con las víctimas de lo sucedido el domingo. Yo creo que había mucho temor, incluso cuando llamamos a muchas personas no quisieron participar. Gente que ahora está muy activa, en ese momento manifestó abiertamente su miedo, ¿no? Porque había habido muchos muertos y pues mucha gente también de esa estuvo en su juventud peleando contra las dictaduras. La mayoría es gente de izquierda, gente vinculada a organizaciones no gubernamentales, a instituciones culturales. Tiene, digamos, ese perfil, ¿no? O docentes universitarios. Sin embargo, se convocó a la vigilia. Lo que sí puedo decir es que hubo una fuerte receptividad de los medios, porque se convertía en un hecho novedoso, ¿no? De pronto surgían sectores que antes nunca se habían movilizado, ¿no? ¿Qué digo antes? 20 años de absoluta inactividad, ¿no? Entonces, era novedoso, era llamativo. Yo creo que no era tanto el hecho de que sea mucha gente, sino que sea esa gente. Yo, después que había retirado mi candidatura, todo este grupo de intelectuales que se me vinieron a visitar, ¿no? A decirme que, a darme su apoyo y todo lo que tú quieras, a decirme que trabajáramos, encontráramos espacios para trabajar. Llegó el martes y decidimos hablar con la iglesia para que la iglesia le dijera a Sánchez Lozada que se vaya a las buenas, ¿no? Y en el momento que nos reunimos, estábamos en el arzobispado, llamó el ministro de la presidencia y le dijo: sé que está usted, monseñor, con Ana María Campero, con Waldo Albarracín, con tal y cual, sabía, yo no sé si los celulares, todo. Bueno, entonces se quedó preocupado el monseñor, porque tampoco la iglesia, y decía el obispo: yo no le puedo decir pues al presidente que renuncie. ¿Se imagina? Yo soy, la iglesia no le puede decir, ¿no? Pero bueno, pero quedó en hablar y quedamos que el día siguiente nos reuniríamos. Y nosotros hicimos la estrategia de la huelga, porque uno podía tener, y creo que todos compartíamos, una visión frente al gas, pero no fue el gas lo que nos movió a nosotros nos movieron las muertes. Dijimos: no, no se puede aceptar. Hemos trabajado, a mí me han hecho hablar, yo no sé por qué, pero con todos los militares, con cuatro generales he hablado yo. Entonces, le dije yo al comandante que hay convenios internacionales que establecen que el uso de armas de fuego frente a civiles, y que ellos estaban utilizando y se estaban comportando frente a civiles indefensos como si estuvieran en una campaña bélica. Entonces, y que no eran pues profesionales y todo, y me dijo: no, pero si nos provocan, hablando, y nosotros también por teléfono a los líderes sociales, porque lo que quería Sánchez Fersaín era realmente 5 horas de gran, es decir, que la multitud se desmande y tener el pretexto para meter los tanques. Y hubo una madurez en el movimiento sindical, en el movimiento social, digamos, porque habían varias cabezas y todos decidieron hacer una demostración de fuerza, ¿no es cierto? Pero no tomar la Plaza Murillo, porque ahí estaban los tanques, ni bajarse a tomar acá la residencia, porque tenían que pasar por la embajada americana, y eso que hubiera pasado. Y ya supimos, pero a las 5 de la tarde, que en Patacamaya habían dejado pasar a los mineros, con lo cual nos entró una gran alegría, y en la noche supimos que ya las Fuerzas Armadas le dijeron: no vamos a salir. Obviamente, cuando ya supimos que los militares se habían plantado, para nosotros fue una gran victoria. ¿Por qué? Porque, bueno, quiere decir que los habíamos convencido. Tomaron conciencia de la fuerza, han debido ver la manifestación. El embajador americano se reunió con Carlos Mesa, por lo que él nos ha contado, fue una reunión bastante dura, donde un momento de se levantó, no porque él le dijo: ah, no, porque la democracia, y Carlos Mesa le dijo: ¿qué me viene a hablar de democracia? A ustedes, cuando les conviene, está bien que por ejemplo, que lo tiren a Chávez, pero claro que no lo tiren a Sánchez Lozada, ¿sí, no? Entonces el otro le dijo: usted me está insultando. Bueno, y usted no ha hecho otra cosa desde que ha entrado. Entonces, claro, como que quedaron en partes y la cosa bajó, pero
ya me imagino que eso ya supo Sánchez Lozada, quería decir que la embajada ya estaba. Bueno, yo tengo entendido que la, digamos, si damos crédito a lo que ha salido en uno y otro lado de los medios de comunicación y combinamos esa información, yo tengo entendido que la embajada, primero que nada, apostó a Sánchez de Lozada y apostó a la intervención militar y apostó a sobornar esa intervención militar y sostenerla económicamente, cosa que está claro porque no había alimentación, nada. Ellos más bien con gasolina, con alimentación y con todo, sostuvieron a la clase media alta que está geográficamente ubicada en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces la embajada también hizo una relación de cálculo, ¿no? Apostó a Sánchez de Lozada y cuando vio que todo estaba absolutamente perdido, apostó a Carlos Mesa. Eso no creo que sea ni un misterio para nadie, ¿no? De ahí a decir que Carlos Mesa es una ficha puesta por la embajada, yo no sería tan drástica, ¿no? Yo no sería tan drástica porque la cosa no es tan simple. Es una salida constitucional y en ese sentido es válida y ha sido validada por el Movimiento Popular. Para que no se entienda, el Movimiento Popular no conspiraba contra la democracia, conspiraba contra Sánchez de Lozada. La Paz se convirtió desde fines de septiembre más o menos en un escenario, las calles de la ciudad de La Paz se convirtieron en un escenario de debate político de los más diversos sectores, porque a mí me parece que lo principal de la rebelión, de la revolución, como dice Luz, de octubre, es que no había una cabeza. Y eso es muy sano, eso es muy valioso. No había un caudillo, es falso verlo a Evo Morales como un caudillo, porque es un tipo más para Forexport, ¿verdad? Entonces nosotras, en ese escenario de marchas y de luchas, no es que convocábamos a una otra marcha, sino que nosotras salíamos a conversar con la gente por medio de pancartas, de afiches que habíamos hecho nosotras, con frases muy concretas. Una, no vamos a desarmar la casa del amo con las herramientas del amo, porque nosotras somos un movimiento no violento, porque no creemos en el uso de la violencia y porque creíamos que la vanguardia, que en ese momento le interesaba la confrontación violenta con el ejército, es una vanguardia que a la hora de las víctimas no pone ni una víctima y que a la hora de reivindicar los derechos de esas víctimas no está. Entonces eso generaba la discusión política. La otra pancarta, muy linda, decía: las putas amantes de la vida. Aclaramos que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín son hijos nuestros. Y esto era muy interesante porque si bien reivindicaba el sector de Luz, al mismo tiempo era una manera de cuestionar muy directa el lenguaje que se usa en la protesta social. O sea, la protesta social, no solo en Bolivia, yo diría a nivel mundial, es una protesta que está ahogada en su capacidad expresiva, que es repetitiva, que es gris, que es violenta y que es machista. Entonces eso nos generó espacios de expectativa, de discusión, sobre todo con muchos sectores de mujeres. Entonces, ante la violencia estatal, una respuesta no violenta, radical, la huelga de hambre. Nosotras juntas tomamos la Defensoría del Pueblo, fue una toma absolutamente exitosa, pero no tuvimos el respaldo de funcionarios de dentro de la Defensoría del Pueblo y fuimos desalojadas, como dice Luz, con una brutalidad impresionante, gracias a gestiones de la Asamblea de Derechos Humanos. Luego fuimos arrestadas, caímos en la cárcel, continuamos con la medida y claro, estos cabrones de los policías nos soltaron libres en medio de una ciudad completamente militarizada. A las 12 de la noche, en una ciudad que ya estaba sitiada, no estaba nada abierto, no había ni una movilidad y nosotras estábamos libres en la puerta del cuartel de la policía. Entre tanto, con las otras compañeras nuestras que estaban fuera de la huelga, se contactaron, te digo, todos los sectores imaginables de mujeres que querían entrar al piquete, pero no había cómo instalarlo. Era impresionante, llevábamos la huelga de hambre en la espalda, ¿no? Intentamos que este piquete fuera un espejo que reflejara la participación de las mujeres dentro de los espacios de lucha de esta revolución, de esta rebelión. Y creo que es un objetivo que quedó abortado,
que quedó abortado porque tuvimos que estar negociando y perdimos muchísimas energías, y es lo que siempre pasa con las luchas históricas de las mujeres. Perdimos muchísimas energías en negociar con la izquierda, en negociar con los derechos humanos, en negociar con los medios de comunicación, un espacio que las mujeres en la sociedad lo tenemos. Y las mujeres pusieron las barricadas y pusieron sus cuerpos y pusieron su defensa de la vida de manera absolutamente masiva e intransigente. Pero eso no bastaba como dato histórico para que un piquete como el nuestro fuera aceptado. Nosotras como sociedad estamos viviendo un después de las jornadas de octubre donde estos elementos son importantes para el análisis, ¿ya? El oportunismo de los intelectuales, de los intelectuales, además algunos que han estado legitimando al propio neoliberalismo. Asumieron la medida a destiempo, cogieron el último minuto del último minuto, esperaron demasiado con todo el poder que tenían. Deliberadamente considero yo que frenaron la huelga nuestra porque iba a ser una huelga masiva, fuerte y popular. Entonces frenaron porque más Waldo Albarracín me dijo: no te doy el espacio porque no estoy de acuerdo con la huelga de hambre como medida. La huelga de hambre como medida era fundamental, nosotras la estuvimos negociando desde el viernes. Nosotras la lanzamos primero y esto del primero y el segundo no es un problema de quién se lleva el pastel, sino es un problema de respetar las iniciativas políticas de las mujeres en las sociedades, de respetar el sentimiento que estaban expresando las mujeres de defensa de la vida. La realidad nuestra es una realidad que yo creo que la intelectualidad y el mundo de clase media no la vive más que en teoría. Uno mira en el periódico y de pronto te enteras que un senador gana 30.000 bolivianos. Y nosotros vemos que aquí estamos trabajando con gente que gana 350 bolivianos al mes. ¿Cómo es posible que un senador de la República gane 30.000 y un obrero gane 300? Bueno, lo que te decía, octubre a nosotros nos da las repercusiones vienen después. ¿Por qué? Porque es gente que vive al día. Esa persona de lo que vende en el día alimenta a su familia, se alimenta ella y se guarda un poquito todos los días para pagar su crédito. Sucede que durante septiembre ellos han podido juntar el dinero y octubre han pagado su cuota normal sin ningún problema. Pero octubre han estado pues en las calles, o sea, no hubo negocio. Entonces en noviembre ya han tenido problemas para pagar sus cuotas, ¿no? Normalmente son montos de $1,000. Normalmente son montos, depende. Nunca pasamos de 1,000, tampoco, porque tampoco tienen capacidad como para endeudarse más. Comenzamos desde 150, a veces hemos comenzado de $20, asumiendo todo el costo que significa hacer una evaluación para dar un crédito de $20. Y a tasas de interés que son muy, 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 muy especiales, ¿no? La tasa promedio de microcrédito está en 2.67 mensual. Nosotros estamos trabajando con una tasa de 1.8. O sea, son 8 puntos menos, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros no trabajamos con la visión de rentabilidad, sino con la visión del beneficio social, ¿no? Entonces, ahí es exacto. Y autoexistencia, ¿no? Hemos ido al Banco Central de Bolivia. Hay una institución que trabaja en el edificio del Banco Central que se llama el NAFIBO, que supuestamente es la Nacional Financiera Boliviana, es la encargada de canalizar fondos que llegan del exterior para programas y proyectos como el nuestro. Llegamos allá y les decimos: nosotros te estamos haciendo ese trabajo, queremos que nos colabore. Y nos dicen: si tienen $1,000,000 de patrimonio, pueden tener acceso a los créditos. Si tuviéramos $1,000,000, no iríamos de ellos. Hemos presentado nosotros la posibilidad de poder ser parte de los programas en el Ministerio de Vivienda. Nunca nos han contestado. Tenemos como 4 o 5 cartas dirigidas a los ministros, uno tras otro. Nunca nos han contestado. O sea, es irracional. No hay una política. Se habla mucho de lucha contra la pobreza, pero eso se habla, pero no se hace. Mira, es posible, yo no me atrevería a plantearlo así, porque lo que pasa es que en países como el tuyo, en España, de todas maneras existe un Estado, ¿no es cierto? Existe como tal. En Bolivia no. Este es un país que nunca, nunca ha podido construir un Estado capaz de asegurar justicia,
estado capaz. No existe. ¿Y por ella, y por eso hay esa necesidad de nacionalismo? Sin duda, yo creo que sí, ¿no es cierto? La ausencia de la imposibilidad de articular. El viejo problema de este país son los indios y las élites. ¿Qué hacer con los indios? Yo te puedo leer declaraciones increíbles de hace menos de un siglo, donde la única alternativa para las élites blancoides en este país era la eliminación física de los indios. Cerebros políticos ilustres, calificados así, además, por propias élites y por otros países. Sí, incluso he llegado a leer que decían, para que no tengan que vivir luego en las condiciones que viven, hay que matarlos. Mejor eliminarlos. Los llamaban orangutanes sangrientos, los animales son incapaces de reír, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, eso efectivamente sucedió así, porque la estructura ideológico-mental de las élites en Bolivia están basadas fundamental y sustancialmente en el desprecio al indio, ¿cierto? Entonces eso es excluir la mitad del país desde el principio. Eso es pensar en un país sin su mitad. Ese es el verdadero origen de las cosas que tú estás viendo en este país, ¿no es cierto? Las elecciones del 2002 mostraron que el país está efectivamente marcado por dos bloques. Entonces se esperaba que en el 2002 surgiera un nuevo sistema político, por ejemplo. No ya que hablo de los partidos. Y la sorpresa fue que en vez de que un nuevo sistema político reemplazara al anterior, lo que tenemos son dos sistemas políticos. Eso a veces no se lo mira bien, ¿no? O sea, tenemos efectivamente la insurgencia de nuevas organizaciones en el occidente de Bolivia, pero también lo viejo no se ha muerto todavía. O sea, en 2007 se ratifica un apoyo del otro lado de Bolivia, del otro sector del país, con un otro sistema político que básicamente está conformado por el MNR y el MIR. Entonces son dos espacios que, claro, por la contundencia de los hechos de octubre, parece que el otro ya se hubiera muerto, y no es cierto. O sea, hay un grueso sector también del país que está absolutamente aterrorizado, ¿no?, por lo que ha sucedido en octubre. O sea, hay sectores, no acá en La Paz, obviamente, pero en otros, en el lado oriental del país, que han visto con impotencia la caída de un presidente sin entender mucho por qué se estaba cayendo. ¿Niegan las atrocidades este sector? No, yo creo que la masacre ha sido tan fuerte que es imposible negarlo, ¿no? Pero que existe ahí de alguna forma un sentimiento hasta de revancha, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos los que producimos la riqueza, así lo dicen, ¿no? Ustedes son los que producen los problemas, ¿no? Sí, sí. Lo interesante es que esos sectores, digamos, poderosos, sobre todo los de Santa Cruz, dependen fuertemente del occidente. Es el que mayor mano de obra provee a la economía cruceña. Hay enclaves muy fuertes de colonizadores, collas en esa zona. La mayor parte de la economía cruceña está volcada hacia el occidente, ¿no? Es el mercado interno. No puede, digamos, ser viable sin el resto del país, ¿no? Y por eso, en cierto sentido, antes de los conflictos, ellos ya, todas las instituciones cruceñas hicieron un documento de refundación de Bolivia que sorprendió a muchos, porque no tenía el tono que todos esperarían, ¿no?, que sería un tono separatista. O sea, por eso hay dos salidas. Pueden haber muchas más, pero ahorita las que se me ocurren, ¿no? Una es esto que tú dices, un desborde, que lo de octubre sea un ensayo general y que en febrero o marzo venga la revolución. Esa es una posibilidad. Ahora, yo me temo que esa revolución va a replicar las características de octubre, ¿no? Y vamos a tener un occidente revolucionado y un oriente absolutamente dispuesto a irse, ¿no? Eso te lo puedo garantizar. O sea, en Santa Cruz no se van a levantar en armas nadie, eso con toda seguridad. O sea, es un contexto social completamente diferente, ¿no? Entonces, pues esa es una posibilidad, efectivamente, ¿no? Que hay una ruptura muy fuerte, una toma del poder, dos estados, digamos, que se formen ahí. Y no sé, o sea, las condiciones para una situación muy, muy terrible de enfrentamiento, ya no político, sino social. Y la otra es efectivamente hacer, digamos, un acuerdo para que las reglas del juego estén más o menos claras y esos dos sectores que no se puede desconocer, ¿no?, se encuentren finalmente en una asamblea y diriman, ya no a balazos, sino a gritos o a insultos, pero siempre, digamos, en lo verbal, sus diferencias. La guerra de la independencia comenzó en 1781, cuando Túpac Katari se levanta y dice, bueno, y se levanta contra el poder de los españoles. Le ganan, le matan, ¿no? Después comienza
la cosa comienza en Sucre con los doctorcitos, con silogismos que dicen muere el rey Fernando, no sé, Carlos, no sé, no sé qué, vive el rey Fernando II, ¿no? Es una cosa así. Por tanto, bla, 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 el rey de España es ilegal, nosotros no le debemos ninguna obediencia, una cosa muy leguleya, muy de Sucre, ¿no? O sea, todavía pensamos. Pero en cambio la paz comenzó con una frase contundente: compatriotas, hasta aquí hemos soportado una especie de destierro en el seno de nuestra misma patria y hemos guardado una especie de silencio parecido a la estupidez. Mira, solo para que te des cuenta, de Potosí han salido como 1000 barcos de cargamento. Hay un barco que está hundido cerca de las Galápagos con un cargamento de oro y plata avaluado en 5.000 millones de dólares. No, o sea, si tuviéramos que pedirles la deuda histórica, estarían jodidos hasta por el resto de sus días, ¿no? O sea, es, la acumulación originaria del capital comienza ahí. Y aquí comienza también las primeras resistencias desde la sociedad. El resultado es que después de 15 años de guerra tenían su aparato productivo deshecho. Años después se descubre el mayor yacimiento de estaño. Se forma la riqueza más grande, la de Patiño, magnate del estaño. ¿Qué ha quedado después de estos emporios de riqueza en Bolivia? ¿Qué ha quedado en Potosí? Potosí es una ciudad que es la más pobre de Bolivia, bueno, después del Alto. ¿Qué ha quedado en Yallagua o en Catavi? ¿No? Mineros con silicosis, o sea, están enfermos, relocalizados, algunos mancos, ¿no? O sea, de la grandeza de Potosí que tenía sus aceras adoquinadas con baldosas de plata, ¿qué queda? Entonces, en la visión de la gente dijeron, ya nos pasó con la plata y el estaño y ahora nos está queriendo volver a pasar con el gas. Entonces la lógica comenzó a ser, ni por Chile ni por Perú, la industrialización aquí. Esa ha sido la razón de fondo. Y al otro lado teníamos un presidente que estaba jugando todo para hacer un negocio en función de las petroleras. Hay el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, todos los organismos internacionales que presionan para que se haga el negocio como quieren las petroleras. Y por eso, pues, el pueblo boliviano no ha tenido otra que levantarse, ¿no? O sea, se ha levantado. Era una, periodísticamente esto ya es, era una especie de guerra del todo o el nada, ¿no? Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, en una reunión de gabinete dijo algo así como, miren, si matas a 10 te dicen asesino, si matas a 200 te tienen miedo, ¿no? Entonces estaban dispuestos a matar a 200. Pero esto es una... Esa es una versión periodística, o sea, lograda en las fuentes con algunos ministros que han estado en la reunión. Sí, el tema es, lo que ha pasado en octubre, desde mi punto de vista, solamente es una consecuencia del proceso de capitalización, ¿no? Pues el proceso de capitalización es súper interesante y por eso genera bronca. Esta es tu empresa y de lo que ganas con este aparato, vives. ¿Cuánto vale tu empresa? Vale 3 pesos, o 3 dólares, o 3 millones de dólares. Lo que quieras, 3, vale 3. Yo te pongo 5. Te pongo más de lo que tú quieres. Entonces, te pongo más de lo que tú dices que vale. 5. ¿Quién maneja esto? Lo manejo yo. ¿Qué te queda? Cuando tú me digas, oye, ahora, mira, yo vivía de esto, ¿no? Ahora dame el dinero de las ganancias, ¿dónde están? Y yo te voy a decir, mira, hermanito, no hemos ganado. Es más, tienes que poner dinero porque estamos perdiendo. Oficialmente las empresas dicen que no hay ganancias. Bueno, veamos un caso, ¿no? Por ejemplo, Yacimientos. Antes de ser capitalizado, Yacimientos transfería cada año 445 millones de dólares al Tesoro. Se ha capitalizado Yacimientos, se la ha entregado a la empresa privada, ¿no? A las transnacionales, Repsol YPF, Amoco y Enron Shell. Bueno, antes la empresa estatal transfería 445 y en conjunto estas transfieren 93. Es
Ese es un elemento. Otro elemento que son los que han ido generando esta bronca, ¿no? Hace 5 años, o hace 6 años, Bolivia consumía algo así como 5 millones de litros de gasolina por mes. 6 años más tarde, ahora hay más coches, bueno, hasta la gente tiene más carritos y bueno, hay más consumo. Pero extrañamente se consume solamente 4 millones de litros de gasolina por mes, oficialmente. La única explicación posible es que hay una evasión petrolera de las transnacionales de al menos 100 millones de dólares. Entonces, es muy simple, aquí tenemos el dato de la remesa y tenemos el otro dato que es solamente regla de tres y descubres que las petroleras o que las transnacionales en conjunto se llevan más plata de la que dejan a Bolivia. Entonces, bueno, es el segundo elemento, la evasión petrolera. Y el otro elemento es que nadie sabe realmente qué es lo que está pasando al interior de las transnacionales. Es como esto, mira, simplemente esto, tú vivías de esto, ¿no? De pronto cuando tú me dices de dónde vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, yo te digo, mira, no estamos ganando plata. Mejor de esta manera. Ustedes conocen que el mercado petrolero es en este momento, está en sus mejores momentos de la historia. Cuando uno se fija los informes de la petrolera Chaco, rentabilidad negativa durante el 98 han perdido 5.94%, el 99 2.12% y desde el 2000 comienzan a recuperar. El precio de venta del petróleo en el mundo es 25 dólares en este momento, 25, 26. En Bolivia se produce el petróleo a $1 el barril. En realidad no va por el lado de que no están bien invertidos o no, sino es que están maquillados de tal manera que simplemente hacen desaparecer el dinero. Y sobre esta base, tan ventajosa para las transnacionales y tan desventajosa para los bolivianos, se ha proyectado el negocio de venta de gas a Estados Unidos. Que eso tiene dos componentes. Primero, porque este proyecto, bien, es un proyecto de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, para Bolivia, lo cierto, lo que se va a quedar efectivamente de los 20 mil millones de dólares son 707 millones de dólares. Mira, qué buen negocio, ¿no? Ni siquiera es el 10%, es el 7% del negocio que se va a quedar. Y eso es, o sea, uno no tiene que inventarse, o sea, solamente tiene que revisar los datos. Este es un informe oficial, Ministerio de Desarrollo Económico. Y aquí dicen que el proyecto de por participaciones va a dejar en los 20 años 707 millones de dólares. Ese es el problema por el que la gente ha comenzado a salir a las calles. Yo creo que en Bolivia hay un cambio de nombres, pero la política sigue siendo la misma. No se ha cambiado absolutamente nada. Es más, hasta los mismos hombres están en este momento en el poder. Puedo comenzar con Javier Nogales, el responsable del área económica, uno de los que ha impulsado el 21060, uno de los que ha hecho trabajos para el Ministerio de Capitalización, ese es un hombre. El otro es Juan Cariaga, el otro es Jorge Greve. O sea, los mismos hombres se están repitiendo en este momento. En la práctica no hay cambios reales. Yo no sé si podrán hacerlo ahora el cambio a la ley de hidrocarburos, pero cuando lo tengan que hacer, es posible que se repite el mismo proceso, el mismo fenómeno, porque ninguno de los temas de fondo han sido solucionados. No se ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos, no se ha mejorado la participación para los bolivianos, no se ha tocado absolutamente nada. Y los otros temas, por ejemplo, el pliego de Felipe Quispe de los 72 puntos, ¿cuál se ha atendido? Ninguno. Del movimiento sin tierra, ¿cuál se ha atendido? Ninguno. ¿Ha cambiado la situación de los bolivianos? Ninguno. ¿Se ha dado fin a la impunidad de los responsables de febrero? Ninguno. ¿Se ha hecho los juicios de responsabilidades pendientes contra Sánchez de Lozada por la capitalización? Tampoco. Y como fenómeno decir que Sánchez de Lozada probablemente ha sido el exponente más lúcido del neoliberalismo en Bolivia.
ciertamente ha sido el más lúcido. Entonces, si de neoliberales hablamos, el mejor ha sido Sánchez de Lozada. Su relacionamiento internacional con las transnacionales es destacable, particularmente con el grupo que ha formado parte de la ENLO, con el grupo que es parte del Citibank, y también con el grupo que forma parte de la, ¿cómo se llama?, la Fundación Interamericana, ¿no?, en la que es parte del directorio, y ahí forman parte gente como los ejecutivos de Repsol, de Sempra, o sea, de British Gas, donde están absolutamente todos. Creo que además de eso, pues decir que es un presidente que ha logrado y que va a pasar a la historia como aquel que ha logrado lo que las dictaduras no lo han podido hacer. Aquel hombre que se ha llevado 86 personas en una sola manifestación. García Mesa, a ver, ¿han visto cuántos muertos le achacan a García Mesa? Que era un criminal que está en la cárcel en Chonchocoro. ¿Cuántos se le achaca? No más de 20, ¿no? A Banzer, que ha muerto ahí, y Sánchez de Lozada se llenaba la boca de decirle dictador y demás cosas. ¿Cuántos muertos ha tenido en la dictadura de 7 años, que se consideraba la peor de la historia boliviana? Bueno, yo tengo el informe de derechos humanos, son 26. Sánchez de Lozada se tiene en este momento que ha extranjerizado toda la economía, y al otro lado se ha llevado a 150 personas. Él debería estar preso por los próximos 30 años. Que es lo máximo que permite las leyes bolivianas, aunque parece que va a tener protección del imperio.